equipo quiere jugar la promoción y lo han vuelto a demostrar. ¿Qué equipo? El Playas de Gandía. Aunque están muy lejos, están a 13 puntos, son demasiados o pueden parecer demasiados, pero ya son 3 partidos seguidos consiguiendo la victoria, que no es poco. Bueno, son 3 victorias y estarán muy contentos en el Playas de Gandía, porque la verdad es que ha costado mucho arrancar la liga para realmente meterse ahí arriba. Lo que pasa es que el equipo de Chesa va bastante a trompicones y eso pues le está impidiendo enlazar con la parte alta. Esperemos que estas 3 victorias sean el anticipo de una gran segunda vuelta y que el conjunto de Hidalgo pueda conseguir o mantenerse en esos puestos de cabeza. El partido tuvo de todo. Sí, bueno, enseguida hablaremos también del Club de Fútbol Gandía y de la Unión Deportiva de Tabernes, pero efectivamente el Playas de Gandía venció 1-0 contra el Pego, que llegaba como penúltimo clasificado, pero están hablando muy bien de este Pego, que se ha reforzado en las últimas jornadas y que, bueno, no se lo puso nada fácil en el primer tiempo. Eso parece, que van a reaccionar, aunque si ves la clasificación, mucho trabajo tienen todavía por delante porque el Pego tiene 6 puntos, está lejos de los puestos de salvación. El resultado lo dice absolutamente todo y aunque pudieron pasar muchas más cosas, lo cierto es que el 1-0 al final hace que los 3 puntos tengan, en cierto modo, más valor por lo costoso del resultado. Bueno, pues hoy un hombre protagonista de este Playas de Gandía es precisamente Santi Álex Bertó, que fue el autor de la victoria en ese minuto 80 de partido. Y que todo apunta a que se va a colocar entre los mejores de la jornada. Bueno, pues precisamente con Álex Bertó en Deportes con R, hoy hemos hablado con el jugador, que está contento en lo personal y también por esta victoria del equipo. Sí, la verdad que sí, porque ya tocaba meter un golito. Llevaba mucho tiempo sin marcar desde el partido de Sueca. Y creo que el equipo ahora está bien y era una victoria bastante importante. Sí, empezamos el partido un poco ranqueante, el equipo no estaba muy cómodo dentro del campo, también está claro que el Pego se ha reforzado, tiene ahora muy buen equipo y seguro que va a dar guerra. En la segunda parte, pues el equipo ya se estuvo más cómodo, generó más ocasiones, tuvimos el penalti, que desafortunadamente fallamos, pero finalmente pudimos ganar. Bueno, pues esa fue la anécdota. Incluso llegó a fallar un penalti el equipo de Chesa, que por cierto vio el partido desde la grada. Sí, pero está castigado el hombre. Bueno, y esta semana tendremos ese derbi del Playas de Gandía, Club de Fútbol Gandía, el sábado a las 4:30. Pero vamos a hablar también del Club un de derby, Fútbol Gandía. Perdona que te interrumpa, un derbi que tiene un componente social importantísimo, sí. Ya lo han anunciado los clubs. Así es, jornada solidaria, porque además ha decretado Día del Club, con lo cual todos los aficionados tendrán que pasar por taquilla con 5 euros. Y todo lo recaudado irá destinado a Cáritas Gandía. Exactamente, que es, además las fechas son propicias para ello, esperemos que la gente responda. Bueno, decíamos que hablamos del Club de Fútbol Gandía, finalmente ayer el equipo de Rafa Gomar pinchó 2-1 en Javia y se trata de la 6ª derrota consecutiva. Eso te iba a decir, me has chafado el dato. 6ª derrota seguida tiene el equipo de Gomar y la cosa no pinta bien, porque ya sabes que cuando se entra en esta dinámica salir de ella es muy complicado. Bien es cierto que todo el mundo habla de que el club va a desaparecer y que parece que a nadie le importe mucho si van a bajar o no, si es que al final desaparecen. Pero hay una cosa que está muy clara y es que los futbolistas pues quieren dar una buena imagen, que quieren ganar sus partidos y que el orgullo y la dignidad del deportista está por encima de todo lo que pueda ocurrir después en la entidad. Y desde aquí le mandamos el ánimo que se merecen los jóvenes futbolistas del Gandía para que saquen esta situación adelante. Bueno, a todo esto, por cierto, mañana finalmente sí que se va a celebrar esa reunión de la fusión de los 3 clubes y iremos informando durante la semana aquí en Deportes con R. Reunión que fue suspendida el jueves pasado y que, bueno, se plantea como otro puntito más, otro pasito más hacia la supuesta solución del fútbol de la ciudad. Una solución que no deja de ser paradójico, que está en manos de los mismos que provocaron el desaguisado que ahora mismo se vive en nuestro fútbol, pero en fin, si no hay más cera que la que arde, habrá que lidiar otra vez con los mismos para que solucionen lo que ellos mismos han roto. Bueno, he dicho mismos 80 veces, pero sí, es lo que hay. Es que son los mismos de siempre en estos últimos años dirigiendo a los clubes. Bueno, pues más allá de lo estrictamente deportivo, en lo deportivo, hoy ha pasado por Deportes con R Ignacio Catalá, que es el segundo técnico del Club de Fútbol Gandía, y nos decía qué le ocurrió al equipo en Javia. El partido en líneas generales ha estado bien, el equipo ha vuelto a competir, que es lo que queríamos. Lástima que el resultado no haya sido favorable, pero bueno, nos quedamos con la imagen de que el equipo ha dado buenas sensaciones en Javia. Y por lo demás, nada, a seguir trabajando, que es lo único que nos queda.
Bueno, pues durante la semana iremos hablando de ese Playas de Gandía, Club de Fútbol Gandía. El horario, Santi, se ha confirmado sábado a las 4:30 en el Olagüe. Me he quedado muerto con las imágenes de Ignacio, no lo he podido evitar. En fin, sí, tú has dicho el horario y tú lo has clavado. Siempre que dices un horario lo clavas, no sé cómo lo haces, ¿eh? No, está confirmado ya. Tienes todo ahí. No, yo tengo problemas con el horario, ¿eh? Ya te contaré luego. Pero tienes todo ahí en el cerebro, no sé cómo. Tengo mala memoria, en serio. ¿Qué más cosas hay? Bueno, pues el Tabernes. ¿Qué le pasó ayer al equipo de Diego Miñana? Que iban ganando 0-2. Dicen que un atraco. Eso es, de Vicent Brines y de Xavi Torres. Y al final remontada de la Ginet 3-2. Sí, pero una pena. Porque este era un partido que podría haber sido un punto de inflexión. Estamos hablando del enfrentamiento ante el cuarto clasificado y el Tabernes se ha descolgado a 7 puntos. Si hubiera conseguido la victoria, otro gallo nos cantaría. Estaríamos hablando incluso de opciones de meterse entre los tres primeros en las próximas jornadas. En fin, un disgusto el que se ha llevado la parroquia del Tabernes, que no tiene que empañar lo bien que lo estaba haciendo el equipo de Diego Miñana, que lo estaba haciendo bien, no, muy bien. Así es, y algo pasaría en Alginé, porque Diego Miñana no es de rajar mucho de los árbitros, no suele hablar mucho, no suele pronunciarse de los colegiados, pero algo pasó ayer en Alginé que no fue no normal en el segundo tiempo, así que vamos a escucharle. Bueno, jo per una banda estic content perquè crec que vam fer un molt bon partit. Jo crec que vam tindre que qualificar d'un partit excel·lent, no? I després sí que estic trist perquè, sobretot per els jugadors, no? Perquè el que ens va passar ahir, pues, simplement jo crec que no es fa. No? Vam patir, jo crec, una agressió, no física, però sí moral i èticament. Crec que són coses que no deuen de passar en el futbol, que a nosaltres molt va passar. I jo crec que... Mira, normalment soc molt respectuós amb els àrbits, però esta vegada crec que el que ens va fer no té que fer-ho. I ho dic tan categòric, perquè és la primera volta, porta molt de temps entrenant, i és la primera volta que ve jugadors, afició, cos tècnic i directius i em donen la raó. No m'havia passat mai. I esta volta, pues, bueno, nosaltres estàvem fotuts, però bueno, no queda altra, no? És resignació i, bueno, i tratar de continuar i de seguir lluitant. Bueno, me ha salido a mí algo así como Iker Jiménez, un poco misterioso, te has quedado así... Yo acojonado. ¿O qué estás diciendo? ¿Algo ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y yo no sabía lo que había pasado. Faltas inexistentes, tarjetas inexplicables. Ruidos en el vestuario. Algún penalti que no debería ser, en fin. Qué cosas. Bueno, el Tabernes, que a pesar de todo sigue siendo el mejor equipo de la SAFOR, que está en lo más alto de la clasificación. Sí. Y ahí están dominando, pues, ese Massanassa, ese Denia de Jesús Moratal. Ojito con el Massanassa, que como el que no quiere la cosa se ha puesto ya en solitario líder. Massanassa me tiene a mí con la mosca detrás de la oreja, Rodríguez. ¿Tú crees? Voy a estar pendiente. Bueno, este fin de semana hemos estado con las cámaras de Deportes con R en la cursa de Rafael Cofer, hemos estado en el torneo de karate, lo iremos contando durante la semana. Sí, van a ver karatecas a punta pala. Esto no solo de runner vive el hombre, también de vez en cuando un poquito de artes marciales, ¿eh? Sí, sí. Hay que controlarlo todo. Bueno. Nosotros nos marchamos, nos podéis seguir también esta noche en el Sanedrín a partir de las 10:20 y en la cadena SER, ya sabéis, toda la semana en Radio Gandía. Sin parar. Adiós. Adiós.